Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Hoy me siento muy feliz, desperté muy feliz. Ayer les platiqué esto por Instagram, pero se los voy a platicar por aquí también porque sé que hay personas que no me siguen por allá. Que por cierto, si no me siguen, deberían seguirme. Mi usuario es arroba IsaliaNot, IsaliaNot. Pero bueno, les platiqué que ayer en la madrugada, bueno, hoy en la madrugada, técnicamente a las 3 de la mañana, me llegó un correo de YouTube para decirme que mi canal ya estaba verificado y revisé la computadora y efectivamente ya aparece una palomita al lado de mi nombre, lo cual obviamente me pone demasiado feliz, demasiado emocionada. De verdad no saben lo feliz que me puse en cuanto me llegó ese correo. Le dije a mi mamá, le dije a Esteban, les dije a ustedes por Instagram. De verdad me puse muy muy feliz. Disculpen este pelo que está aquí, no sé por qué está haciendo eso que está haciendo. Por favor, ignórenlo. Y sí, estoy muy feliz, muy agradecida con ustedes por todo este apoyo y todo este cariño que nos han dado en este tiempo que llevamos aquí, que ya va a ser casi 2 años, llevamos como 1 año y medio. En diciembre cumplimos 2 años ya en YouTube. Sí, eso me puso muy muy feliz y me alegró el día y la noche por completo. Y otra cosa que me puso muy feliz es que ya por fin me llegaron mis lentes. Ya ven que en el vlog antepasado, o sea, el que pasó, no, el anterior, ajá, el antepasado, les enseñé que fui a hacerme un examen de la vista porque pues ya ven que les había platicado que últimamente tenía muchos dolores de cabeza y que me sentía mal y cansada y no sé qué. El punto es que ya me llegaron mis lentes y estoy muy feliz de que ya me hayan llegado también porque ya por fin voy a poder ver bien. Ya tenía unos lentes antes, pero ustedes saben que no los usaba porque veía muy mal, me sentía incómoda cuando los usaba, me dolía la cabeza, no sé, estaban muy raros. Y miren, ya me llegaron los nuevos, están súper bonitos. Ya me los puse ayer y no me los quería poner en el video hasta enseñárselos a ustedes primero porque miren lo preciosos que están, me encantan. Me los voy a poner para que vean cómo se me ven puestos porque están increíbles, o sea, neta, hasta me veo con mejor calidad que en toda mi vida. Ayer que me los puse dije, no manches que el mundo y la vida se ve en esta calidad, que el mundo y la vida son HD. Y están increíbles, siento que son 100% mi estilo, me encantan, o sea, me encanta el color, son como doraditos. Y aparte me mandaron estos de regalo que son unos lentes de sol. Yo nunca uso lentes de sol por lo mismo que siempre tengo que usar lentes normales porque pues no veo bien. Y usar lentes de sol pues no me ayuda porque de por sí no veo bien y luego con lentes oscuros pues menos. Pero estos son graduados, me los graduaron y están súper chidos. Y estoy muy feliz de ya por fin tener lentes de sol porque creo que es el primer par de lentes de sol que tengo. Les digo que nunca jamás había usado porque nunca he visto bien. Pero miren, están súper chidos. De verdad me siento muy feliz. Me gustaron mucho, aparte no se me ven gigantescos como todos los lentes de sol que venden en las tiendas o así. No sé, siento que es como otro nivel de coolness. O sea, está muy chido esto. Bueno, y ahora voy a enseñarles una ropita de Pat Pat que he tenido un chorro de tiempo aquí en mi casa. De hecho, ya hasta la lavé. Y no sé por qué razón no se las había enseñado antes, así que lo voy a hacer de una vez. Voy a empezar esta vez con las cosas para el hogar. Siempre las dejo hasta el final, pero ahorita quiero empezar con esas. Y acuérdense que mi código es Isalia para 15% de descuento. Y que todos los links de todo lo que pedí va a estar aquí abajito para que ustedes también puedan pedirlos. Lo primero son estos mantelitos que pedí para mi mesa, porque mi mesa cuando está mojado algo, o sea, cuando algo escurre agua, como que se empieza a humedecer y se pone de un color extraño. Luego se seca y se le quita, pero durante ese tiempo pues me preocupa que se va a echar a perder o así. Así que pedí estos mantelitos. Yo pensé que eran más chiquitos y los quería como para portavasos, pero en realidad sí están grandes, son del tamaño de mi cara casi. Igual pueden funcionar súper bien, aparte se ven bonitos como de decoración. Y pedí 5 de estos. Y pedí uno grande de estos porque lo quiero para cuando ponga sartenes o así, para que no toque lo caliente directamente con la mesa. También este especiero que ya ustedes lo habían visto y me habían preguntado mucho de dónde era, es de Pat Pat. Ahí lo pedí, está increíble, o sea, yo estoy fascinadísima con esto. Le caben 6 especias diferentes y está muy cool. Aparte me gusta mucho cómo se abre de esta partecita de aquí. Ahí. Es como si fuera un ganchito, no sé, está muy cool. Otra cosa que me pedí fue esto que venía aquí en esta cajita. Es como un joyero, pero cada compartimento se puede como hacer así para que puedas ver todo desde arriba. Puedes poner aquí, no sé, tus collares, tus anillos, pulseritas o así. Después le pedí estos zapatitos a Matthew que no sé por qué razón, o sea, no entiendo qué estaba pasando por mi mente, pero los pedí demasiado gigantescos. Están enormes, pero pues eventualmente Matthew va a crecer y los va a poder usar, así que no pasa nada. Y lo siguiente es esta gorrita que está increíble, la amo, es amarilla, está muy sencilla, no tiene logos ni dibujos ni nada y eso es lo que me gusta, que está muy sencillita y a Mateo le encanta ponérsela. Ok, y ahora les voy a enseñar algo muy nuevo en este canal porque realmente yo nunca compro vestidos o así para niña, o sea, para niña chiquita.
porque pues no tengo niñas chiquitas en la casa, pero esta vez le pedí unas cosas a mi prima Fati y ella se puso feliz de la vida. O sea, no quería de la emoción cuando le enseñé todos estos vestidos porque están increíbles, son como vestidos de princesa, no sé, están muy bonitos. El primero es este vestido morado, es larguito y tiene aquí como tul, creo que esa es la palabra, y acá abajito este fondo para que no se le vea nada. Tiene unos tirantitos y me encantó, me encantan los colores, está súper bonito. El siguiente es más o menos igual, solo que este tiene acá arriba un unicornio. Este fue su favorito porque ella ama los unicornios. Y aquí abajito tiene como faldita de tul, obviamente con fondito también. Está súper bonito, me encantó. El siguiente es un poquito más formal. Es este vestido que es como color rosita pastel, rosa palo, no sé cómo sería. Y acá atrás, esto es como la parte bonita. Tiene unos moñitos que se amarran en la espalda y hace que se vea súper lindo. El siguiente es este, que para mí este fue mi favorito. Me encanta la telita de aquí arriba porque está súper suave y tiene unos tirantes con lentejuelas. Y la parte de abajo también es así como de tul, de colores pastelitos. Está muy bonito, me encantó. Aparte de que si lo ven de cerca, tiene como lentejuelas o brillitos ahí pegados en el tul. También le pedí este otro vestido que es más como tropical. Se me hace que es como para ir a la playa o así. Está muy bonito, me encanta el estampado. La razón por la que le pedí este es porque le pedí a Mateo esa playerita que es como en conjunto con esta. Bueno, no en conjunto, pero es para que se vistan iguales, pues. Por último, a Fati le pedí esta bolsita que es como Ziploc de unicornio. La puedo usar para guardar, no sé, sus ligas, sus lápices o lo que sea. La verdad está muy práctica. Y yo me pedí estas ligas. Yo no sabía que en Patpat también vendían ligas, pero pues ya vi que sí hay. Y me gustan porque están chiquitas y yo las quiero más que nada para cuando me amarro el pelo de acá atrás, como esos dos pelitos que me amarro aquí así. Si son ligas muy grandes, luego tengo que darle muchas vueltas y pues están chiquitas, así que me imagino que va a ser más fácil. Okay, y ahora sí voy a empezar con lo que le pedí a Mateo. Esta playerita, ya ven que yo estaba loca por el tie-dye últimamente, así que le pedí a Mateo esta playerita que es naranja. También es como estampado tie-dye, como deslavado, no sé. Y otra que es más o menos igual, también es tie-dye, pero esta es verde con amarillo y blanco. También es como si le hubieras puesto cloro y se hubiera despintado. Y también le pedí esta, que está muy bonita porque trae aquí una sandía y dice "You are one in a melon". O sea, está muy cool. Y también le pedí estos shorts que son blancos, tienen rayas negras y ya sé que ven una mancha ahí. Les digo que lavé la ropa y no sé cómo o por qué se manchó de rosa. No entiendo la verdad cómo es que pasó esto, pero pues pasó. También le pedí estos jeans que amé, o sea, me encantaron, están súper bonitos, tienen aquí como detalles como si estuvieran rotos. Y mi cosa favorita es que tiene unas estrellitas blancas que se ven súper bonitas. Y ahora sí, en cuanto a conjuntitos, le pedí este conjunto que es de un shortcito y una camiseta. Me gustó demasiado el color, ya saben que yo estoy obsesionada con los colores así como cafecitos. Y la tela se llama Canalé, si no estoy equivocada. También este otro conjunto que también es de short y una playerita. El short es verde con detalles blancos y un moñito blanco también. Y la playera es de rayas blancas con amarilla. También me gustó muchísimo. Aparte se ven súper bonitos estos dos juntos. Este conjunto es igual de un shortcito con una playerita, porque es lo único que usa Mateo en estos días de calor, playeras con short. Este conjunto me encantó. Es esta playerita que tiene unos dinosaurios. Es blanca y los dinosaurios son como si estuvieran como dibujados con un lápiz o no sé. Y viene con este short que es color verde militar. Tiene aquí unas bolsitas. Este conjunto que es de un shortcito. Este es como color verde menta y viene con esta camisa que es como de vestir, es blanca y tiene unos detalles que me encantaron porque son como hojitas, me encanta. Aparte el botoncito café que tiene aquí hace que se vea súper lindo. Y por último le pedí una pijama que es también como de la onda tie-dye que les estaba enseñando, es esta de manga larga, y este pantalón que me gustó mucho el color y como les digo también es como tie-dye, así que se ve muy chido. Y bueno, pues eso es todo lo que pedí esta vez. Acuérdense que mi código es ISALIA para el 15% de descuento y aquí abajito en la descripción les dejo todos los links de todo lo que pedí. Pues ya son las 10 más o menos de la noche. Este día estuve muy ocupada y no pude grabar vlog porque tenía muchas cosas que hacer. Y aparte, dormí a Mateo, no me di cuenta la hora que era y lo dormí como a las 5 de la tarde. No sabía que era tan tarde. Y se acaba de despertar hace como una hora, así que todavía le queda mucho tiempo despierto de aquí hasta que se duerma otra vez. Y Esteban acaba de llegar a trabajar y le trajo una sorpresa a Mateo porque dice que pasó a Soriana a comprar unas cosas. Y ni siquiera yo sé qué es esa sorpresa, así que se la vamos a enseñar. La cara de emoción. Una salsa. Ah. Esto me sorprende. Bueno, te traje unas papas. Tampoco. Tampoco. Te traje unos muebles. Tampoco.
fue sorpresa. Te traje unas gomitas. ¡Tan grandotas! Las desinfecté súper bien. Este es un paquete gigantesco con 20 piezas de gomitas. Trae como paquetes chiquitos adentro. ¡Wow, Mateo! ¿No puedes abrirlo? Dile papi, ¿me lo abres, por favor? Obviamente, eso no se lo vamos a dar ahorita nada más. Eso va a durarnos como un mes, yo creo. Porque ya ven que siempre que llega a donde trabajar le trae algo a Mateo, pero en realidad nunca le trae nada y todo siempre está escondido en la alacena. Porque a veces se le olvidaba y así. Así que mejor tenemos un stock de panditas y de gomitas y cosas así en la alacena para que cada que llegue de ahí agarre y sea como la sorpresa de Mateo. Y abrieron los de estos y están bien chiquitos. Son como mini paquetitos. ¿Tienen muchos todavía? Oh, ¡tiene muchos! ¡Maya! ¡Guau! ¡Qué bonito! A ver, ¿de qué tamaño es? ¡Ay! ¡Son unos bebecitos! ¡Ah! ¡Son minis! A ver. ¡Ay! ¡Mira! ¡Trae gomitas bebés! Y Esteban acaba de traer esto. No sé si tenga foto. Ah, no, nada más. Ah, miren, cerca acá. Es este mueble, es un esquinero que pedí por Facebook y se lo mandaron ahí al trabajo. Y lo quiero justamente para ponerlo ahí. A ver si ahorita que terminemos de comer, ponemos ese, lo instalamos acá. Esteban me dijo que sabía algo de cenar o que si traía boneless y papas. Porque desde ayer, ¿verdad? Teníamos antojo de comer. Íbamos a pedirlos, pero luego dijimos, está muy caro, mejor nos esperamos a hacerlos aquí en la casa. Y compró esta bolsa de boneless congelados y estas papas y las está poniendo ahí para cenar eso ahorita. Qué rico, tenía muchas ganas de comer boneless con papas. Y creo que tenemos... Ah, no, ya no hay aderezo en el refri. ¿Pero sí? ¿Para qué salsa? Ay, sí, amor, pero esa salsa pica. Déjame ver si hay aderezo blue cheese. Ah, sí, está abajo. Esteban se acaba de dar cuenta de que le faltó comprar queso amarillo. Siempre que comemos boneless o papas o así, nos gusta acompañarlas con queso amarillo. Y por alguna razón se lo olvidó. Ni siquiera yo me acordaba. Sí sentía que faltaba algo, pero no sabía qué cosa era. Así que acabo de poner a calentar este queso de tostitos en baño María. Es poquito, pero pues igual nos puede funcionar ya para que se acabe. Porque lo teníamos ahí nada más metido en el congelándose. Lo único malo es que tarda un buen para descongelarse en baño María. Pero miren cómo quedaron los boneless y las papas, porque se ven súper buenos. Y acá tenemos boneless, papas, blue cheese, catsup y salsa para alitas picante. Obviamente yo no como esa. Miren, ya después de como 10 minutos ya quedó bien derretido el queso y ya están allá comiendo. Además me estaba esperando. Mate, vente acá. Y ahora sí ya terminamos de cenar y vamos a armar el esquinero que les digo, Esteban y yo. Ahorita aprovechando que pues Mateo no se va a dormir ahorita porque les digo que se despertó súper tarde de su siesta. Aunque no fue su culpa, fue mi culpa por haberlo dejado dormir tan tarde. Se supone que tiene que quedar así como ese, pero no estoy segura de que... Estoy rasgando la madera. ¿Eh? Creo que rasgué la madera. No, ni empieces, ¿eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay uno como este, mira. Este mueble está aquí adentro. ¿Y adivina dónde lo vamos a poner? Adivina. ¿No? Aquí. ¿No? Aquí. ¿No? Aquí. No, mira, acá. Aquí, con la lámpara. ¿Quieres que se vea bonito? Sí, ¿verdad? El Mateo anda feliz de la vida porque esta cosa viene envuelta con papel burbuja y a él le encanta... Ay. Le encanta reventarlo y ponerse a saltar arriba de esas cosas para que hagan ruido. Mira, está bien bonita la madera. Es como... Es casi, casi... No manches, es igualita a la de la mesa, creo. Bueno, no es igualita, pero se parecen mucho. ¡Ay, qué padre! ¡Va a quedar muy bonita! Agarré cosas así sueltas que tenía que encontré ahí por mi casa. Así es que pedí por Patpat. Estas cositas también son las que pedí por Patpat y las pegamos con cinta. O sea, no es clavo ni nada
con taladro ni nada, literalmente le pusimos cinta atrás y las estampamos contra la pared. Esa planta la puse ahí porque no encontré nada más que poner. Esta hojita, pues como no cabía ahí, la puse por atrás y ahí medio la escondí con esta planta. Esa que también pedí en Patpa, ya les había dicho. Ya nada más quiero pedir unas tipo enredaderas artificiales para ponerle unas cuantas aquí y que se vean así como si estuvieran cayendo. Siento que se vea muy chido eso. Y estoy muy emocionada porque se ve muy bonito. Oigan, siento que ese espacio siempre se veía muy vacío porque teníamos la lámpara, que por cierto pusimos ahí porque no sabemos dónde más ponerla. Y ya con esto ya se ve como más completo, no sé, se ve muy padre. Hello, buenos días, ya es otro día. Acabamos de despertar, bueno, no acabamos de despertar, ya despertamos, ya desayunamos. Y como no le di fruta a Mateo, me dijo que quería fruta. Y literalmente nada más me queda este durazno de toda la fruta que compré la última vez que hice el súper. Y de hecho ya se ve como medio extraño, pero ahorita lo voy a picar. ¿Mande? Parece una pelota, sí es cierto, ¿verdad? Porque es redondo. Igual ya pedí al súper y ahorita que me llegue les enseño qué es lo que pedí esta vez. Y voy a picar este para ver si sí sirve. Sí está bueno por dentro, nada más la piel se la quité porque sí estaba medio rarita. Y lo probé, sabía un poquito amargo. Así que nada más le voy a dar esos pedacitos a ver si le gustan. Y ya si no, pues le doy otra cosa. Aquí está tu durazno, pruébalo a ver si te gusta. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Pues a durazno. ¿Está bueno? Sí. Ok. Pues al parecer se le gustó, así que voy a terminar de picar lo demás. Tal vez nada más el pedacito que yo comí estaba como amargo, porque no sabía mal, o sea, sabía bien, solo sí tenía como un saborcito medio amargo. Acaba de traer el súper, pero ya saben que siempre paso como 6 horas en lo que desinfecto todo, pero ya lo desinfecté y ya lo puse aquí para enseñarles qué fue lo que pedí. Esta vez no pedí tantas cosas porque todavía no se me acaba la carne ni la despensa que tengo, nada más me faltaban verduras y frutas y unas cuantas cositas como aceite y así. Lo primero son estas servituallas. Estas son diferentes a las que siempre compro, estas están muy grandes, pero pues no había de las otras y me trajeron estas. Servilletas normales, calabacitas, brócoli, esto es cilantro, limones y ajos, papas, zanahoria, chile guajillo. Y a Mateo le había pedido más frutas, pero me dijeron que no había, así que nada más pudieron traerle bananas, manzanas y las fresas congeladas que siempre compro. Y acá hay también pepinos, unas pastas para hacer sopa, tortillas de harina, sal. Yo quería hacer sal rosa, pero no había sal rosa, así que me trajeron de esta. Toallitas de cloro para desinfectar, esta salsa Valentina, arroz con leche, aceite porque ya no tenía, jabón para trastes porque tampoco tenía. Y por último de carnes, como les digo que sí tengo carne todavía en el refri, nada más pedí carne molida y filetes de pescado. Y por último estas tortillas. Casi se me olvida, pero también pedí este bote de pinol porque yo lo utilizo para lavar ropa y así, ya se me había acabado el otro. Y ya eso fue todo lo que pedí esta vez, ahora sí voy a acomodar todo en el refri que al cabo no son tantas cosas. Me puse a barrer y trapear el piso, nada más que me llegó una llamada y se cortó el video y pues yo no me di cuenta porque estaba acá trapeando. Y lo único que no me gusta de estos lentes, oigan, es que puedo ver todas las basuras que hay en el piso y me dan ganas de barrer cada 3 segundos porque veo una basurita y digo, tengo que levantarla, tengo que levantarla. Y como antes no veía de lejos, pues veía como que todo el piso limpio y vivía en mi burbuja de limpieza todo el día. Pero bueno, ahorita me voy a poner a lavar la ropa blanca. Ayer metí a lavar también ropa. Nada más me falta esta, creo, y la de Mateo, si es que no me equivoco. Un gatito. ¿Eres un gatito? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo le haces, gatito? ¡Ay, qué hermoso, bebé!
digo que hermoso gatito. Ya estoy haciendo la comida, hoy quise experimentar con algo diferente porque ya no tenía ni idea de qué más hacer de comer. Ya se me acabaron todas mis ideas, ya siento que he comido lo mismo por 25 años seguidos. Y como que pues ya no sabía qué hacer y busqué en internet una receta que tuviera calabaza y tuviera carne molida, que era lo que tenía en mi refri que quería usar hoy. Y encontré una receta que era de calabacitas rellenas de carne molida con queso. Y pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Igual hice una sopa en caso de que a Mateo no le guste, pues que pueda comer sopita con papa y brócoli. Esto es lo que llevo hasta ahorita. Puse a hervir estas calabazas, las partí a la mitad y les quité lo del centro para que quedaran así como con un huequito para poder rellenarlas. Y aquí está lo que les quité, lo estoy picando porque no se desperdicia, se tiene que poner aquí en esta carne molida. Esta nada más tiene cebolla y está sazonada con sal y pimienta y así. Y dice que le tengo que poner aproximadamente una cucharada y media de este jugo Maggi o cualquier sazonador que tú quieras. Le voy a poner la cucharada y media que les digo de salsa Maggi. Y no quería, no iba a grabarlo porque estaba como muy... Ya le puse la cucharada y estoy terminando de picar estos pedacitos que me faltan. Y les digo que no iba a grabarlo porque estaba como muy estresada tratando de seguir la receta al pie de la letra. Pero luego dije, si no les grabo, se me van a odiar. Porque siempre que hago una receta nueva, ustedes quieren que les enseñe cómo se hace. Y pues nada, por eso estoy grabándoles, porque no quiero que me odien. Ahora voy a agregarle la calabaza picada aquí al sartén con carne que acabo de poner. Hasta ahorita la receta no ha sido tan complicada y me gusta que no hayamos desperdiciado nada. O sea, porque yo creí que a lo mejor... Me diste un beso de amor. Te amo mucho. Yo creí que a lo mejor lo que ocupa es quitarle para que salga el huequito, le iba a tener que tirarlo así, pero no, se le pone a la carne, así que eso está muy cool. Acá ya he servido una vez la sopita de Mateo porque quiero que se enfríe porque estaba muy caliente. Y ya está. Ah, por cierto, hoy peiné a Mateo con este gel porque ustedes me dijeron que era mejor este gel que los que yo estaba usando con él, porque este es sin alcohol, sin residuos, sin químicos y se le ve súper padre. La neta me gustó muchísimo cómo le quedó porque no se le ve tan duro como cuando utilizábamos el moco de gorila. Se le ve muy bonito y lo compramos en la farmacia de Guadalajara por si alguien más lo quiere. Se me olvidó enseñarles que también hice este caldito que la verdad estuvo muy fácil. Nada más puse jitomate, cebolla y ajo a tatemar y lo licué con una taza, ahí decía una taza de agua, pero yo le puse una taza de caldo de pollo para que supiera más rico. Y después lo pones aquí a hervir, le puse un poquito de sal para que supiera más bueno. Y así es como quedó, es poquito porque no se ocupa tanto, por eso se ve como que está muy abajo. Ahora sí lo que voy a hacer es rellenar mis calabazas con la carne que ya está aquí lista. Tengo que poner aquí en el refractario que voy a usar para meterlo al horno una tipo capa del caldito. No tiene que ser tanto, nada más es como para que se vea bonito, supongo. Bueno, no, me imagino que se va a dar sabor también. Y ahora sí, ya que tengo mis calabacitas listas y también mi refractario con el caldito, las voy a pasar todas para acá. Ya puse todas, nada más me faltó esta que ya no ocupo, ya no supe dónde acomodarla. Y ahora le tengo que poner queso arriba. Te tendría que poner queso manchego, pero no tengo manchego, así que voy a utilizar este Oaxaca que ya deshebré para que sea más fácil. Y así es como quedaron, yo le puse todo el queso Oaxaca para que ya se acabara y hay que dejarlas en el horno por 10 o 15 minutos o lo necesario para que se derrita el queso. Y yo lo puse en 260 grados porque ya saben que mi horno no calienta tanto o no sé qué onda, pero siempre lo pongo ahí. Ya le apagué a las calabacitas porque ya se les derritió el queso, como verán ahí. Y ahora sí voy a servirlas así como decía en el video, que es muy profesional para mí. Ya saben que yo siempre, mis presentaciones nunca son las mejores. Entonces dice que lo primero es que tienes que agarrar caldito y ponerlo en el plato. Obviamente si tu plato es blanco se vería más bonito que en el mío, porque el mío es negro. Y ahora tengo que agarrar dos calabacitas y ponerlas aquí en el centro del plato, pero siento que voy a fracasar y se me va a salir toda la carne. Entonces creo que no voy a grabarlo, esperen. Está caliente, señor francés. Ahora le tenía que poner perejil arriba, pero no tengo perejil, así que le voy a poner cilantro, que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero funciona igual. Listo, así es como quedaron, se ven bellas, oigan, estoy orgullosa. Acá le puse una Mateo, no sé si se la vaya a comer, no sé si le vaya a llamar la atención comérsela, porque él es bien especial para presentaciones y así. Y a la de él obviamente no le puse... ¿cómo se llama eso? Cilantro. Como este platillo no hice arroz ni nada como para acompañarlo, por eso hice la sopita, para que comamos primero la sopa y después la calabaza. ¿Se te tiró tu sopita?
no pasa nada, ahorita limpio. No entienden mi felicidad de que Mateo se comió toda su calabacita con carne, con queso, todo. O sea, le encantó y aparte se comió su plato de sopa. No saben lo feliz que estoy de que le haya gustado el nuevo platillo, porque así ya tengo otra comida diferente. Acabo de meter mi ropa a la secadora y quiero enseñarles algo que me acaban de traer hace como media hora, que se me ha olvidado mostrarles. ¡Tarán! Es este espejo, pedí que lo dejaran aquí porque lo quiero. No sé si ya se lo imaginaban, pero lo quiero porque queremos poner un espejo en la pared que está en el comedor, la pared que está vacía, que no tiene nada. Está gigantesco, creo que se va a ver súper padre ahí en la pared del comedor. Aparte, el color como que combina con nuestras flechas y con todo el tema que tenemos en la casa, como de maderita y así. Y estoy muy emocionada, ya quiero que llegue Esteban a ver si lo puede instalar, porque me imagino que sea estar difícil que quede pues bien ajustado y que no se vaya a caer o así. O sea, que asegurarnos de que quede apretado ahí en la pared. Entonces no sé si sea necesario como que venga alguien profesional a instalarlo. Este banquito ya llegó de trabajar, ya es bien tarde, Mateo obviamente ya está dormido y vamos a... No creo que podamos instalar el espejo ahorita porque ya es súper tarde. Y pues si usamos el taladro vamos a despertar a Mateo y dos, molestar a los vecinos. Así que solamente vamos a instalar un mueble, que es ese que vamos a poner aquí abajito de la tele. No se los había enseñado porque me acaba de llegar ahorita en lo que estaba durmiendo Mateo, pero ahorita que lo instale y lo acomode como David se los enseño bien para que lo vean. Instalábamos el espejo y ya como vieron ya lo pusimos y me encanta cómo se ve. Díganme ustedes qué piensan, pero yo siento que se ve súper chido, me encantó y estoy sorprendida de lo bien que lo pusimos, no nos quedó chueco ni nada, se ve súper recto, súper bien todo. Y la otra cosa que quería enseñarles es este mueble que pusimos acá abajo de la tele. Este sí como que no me convence tanto, siento que algo no me gusta, igual falta que le pongamos decoraciones y todo lo demás. Pero no sé, estoy pensando bien dónde ponerlo o si dejarlo ahí, porque como que no me convence cómo se ve todo esto. Pero bueno, definitivamente me gusta más que cómo se veía con el mueble que teníamos acá, que estaba todo lleno de cables, mínimo este esconde los cablecitos por atrás. Pero sí, ustedes díganme qué les parece, cómo les gusta, si les gustó también el espejo que pusimos aquí. Y estoy muy feliz, siento que ya tenemos finalmente completada nuestra sala y nuestro comedor, me encanta cómo se ven, es 100% mi estilo y lo que yo quería en mi casita, me encanta de verdad, estoy muy feliz de ya por fin tenerlo todo listo y que ustedes hayan sido parte de todo este proceso, muchísimas gracias por acompañarnos en todo este tiempo que estuvimos tomando para decorar la casa y tenerla hasta así como quedó ahorita. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy, esto ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo este video, estoy tratando de ver cómo se ve el espejo cuando grabe mis vlogs ahora, me van a poder ver así de todos los ángulos, pero sí, espero que les haya gustado muchísimo este video, no se olviden de seguirme en mi Instagram que es @isalianot y los vemos en el próximo vlog, bye.